es demasiado la falta de respeto que hay por la vecindad, por el transeúnte. Informamos del problema que afecta a los vecinos de la población Pablo Neruda y sectores aledaños por los constantes accidentes y falta de la ley de tránsito de los automovilistas que pasan por el sector de Avenida Circunvalación con Arturo Godoy, lugar en el que se encuentran la Sala Cuna y Jardín Infantil El Sueño y el Colegio Laura Vicuña, a los cuales asiste la mayoría de nuestros niños corriendo el riesgo de ser atropellados junto a sus padres, incluso pasando por el paso peatonal habilitado en ese lugar. Nuestra exigencia es la instalación de un semáforo en la intersección de las calles antes mencionadas. La viabilidad del semáforo está en trámite en el municipio hace aproximadamente 2 años, tiempo en el que se han hecho 2 estudios de los cuales solo se sabe que han sido rechazados. Tiempo también en el que ha fallecido una persona y al menos 8 han sido atropellados, registrando lesiones de diversa consideración. El señor alcalde que ofrece tanta cosa y que a lo mejor piensa ser reelegido, ni Dios lo quiera, porque es harto poco lo que aporta. No están en el lugar ni en el dolor nuestro, de nosotros. Que ponga la cara, porque para eso está en la municipalidad, para que deje más que sea una opinión. No solamente exigimos el semáforo, sino que fundamentalmente estamos exigiendo seguridad para nuestros vecinos. Esa palabra que ha sido tan manoseada por las políticas públicas, tan utilizada para estigmatizar a las poblaciones marginales, nosotros la reivindicamos, pero en un sentido de bienestar social. Por esta razón, hoy nos movilizamos de forma pacífica y exigimos una respuesta inmediata y concreta desde el municipio en relación a nuestra demanda y anunciamos que de no existir, seguiremos movilizados hasta que la haya. Seguridad, respeto y dignidad para nuestra población. Mira bien quién es el que te quiere culpar.